presentar. Yo soy el capitán segundo de Fuerza Aérea, piloto aviador, Carlos Ricardo Lado Rodríguez, perteneciente al Escuadrón Aéreo 303. Permíteme platicarte que, como estamos acostumbrados, vamos a tener la participación de un agrupamiento aéreo. Vamos a poder ver aeronaves en el cielo el día del desfile, 16 de septiembre. Vamos a estar viendo la participación de aeronaves de ala fija, aviones, como los conocen, y ala rotativa, helicópteros. Vamos a ver la participación de 100 aeronaves en total, las que vamos a estar viendo entre ala fija y ala rotativa. Entonces vamos a estar viendo que hacen pases, lo que es sobrevolando la explanada del Zócalo. Van a estar haciendo pases de norte a sur y de eco a whisky, o de este a oeste, para que mejor sea referido. Y van a ser en formación de escuadrillas, punta de flecha, normalmente la mayoría de las formaciones que vamos a estar viendo en esta ocasión. La duración de los pases, aproximadamente desde que nosotros iniciamos en tierra, no es lo mismo que el terrestre. La preparación que tienen que tener desde antes para patrones de espera va a ser aproximadamente de un poco más de 2 horas. Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea es únicamente la participación de 88 aeronaves, okay. Fuerza Aérea, pero en total va a ser 100 aeronaves las que vamos a tener presentes. Pues esto lo estamos considerando con aeronaves de reserva y otras 2 aeronaves más como ambulancia aérea, que son helicópteros en caso de cualquier situación que se pudiera presentar. Todas las formaciones van a ser las mismas. Eventualmente lo único que van a cambiar son las direcciones de los pases que vamos a estar viendo en esta ocasión. Tenemos que mantener unos márgenes de seguridad muy específicos, por eso es que realmente estos son pases de formación y de exhibición. Van a través de vuelos de formación, que son la base de la mayoría de las maniobras tácticas que llevamos a cabo. Sin embargo, no va a haber maniobras que se presenten diferentes a una formación, como ya dijimos, que son por escuadrilla. ¿Qué aeronaves van a abrir? Normalmente abriría a la fija. Eso es lo que vamos a ver en esta presentación del desfile el 16 de septiembre. Claro, vamos a tener la participación de, como ya lo dije, aeronaves de ala fija. Por parte de ala fija vamos a tener transporte. Va a haber la participación de 737, C-295, C-27J. Vamos a tener la participación también de T-6C, que tenemos aquí atrás, Pilatus PC-7, Grop, y la participación de F-5 también. Por parte de helicópteros, vamos a tener la participación de MI-17, Black Hawk Mike, y vamos también a tener la participación de 407 y MD-530F. Soy el coronel de la Fuerza Aérea, especialista en electrónica de aviación, diplomado de Estado Mayor Aéreo Moisés Galeana Barca, y soy el jefe regional del Servicio de Material Aeroelectrónico de la Región Aérea del Centro. Vamos a conmemorar el 211 aniversario del inicio de nuestra independencia, en la cual la Fuerza Aérea Mexicana tendrá una participación por demás destacada, ya que vamos a participar tanto en el agrupamiento terrestre como en la tradicional parada aérea, para lo cual hemos organizado un agrupamiento aéreo al cual le hemos denominado precisamente Agrupamiento Aéreo Independencia. Este agrupamiento, el agrupamiento aéreo específicamente, está organizado con personal de la Fuerza Aérea Mexicana, y el cual vamos a participar con aproximadamente 99 aeronaves. De esas aeronaves, 70 serán aviones y 29 helicópteros. Los grupos de maniobra básicamente están integrados por el grupo Mamut, que está, lo conforman los aeronaves C-130, aeronaves Spartan, y van a ser escoltados por 8 aviones TC-6. El grupo Rhino básicamente va a estar integrado por esos aviones que tengo a mis espaldas, estos helicópteros, que son helicópteros MI-17. El Tiburón está integrado por aviones Pilatus. Estos aviones Pilatus pertenecen a la Escuela Militar de Aviación y son utilizados por los cadetes de pilotos aviadores en el cuarto año, básicamente para llevar a cabo actividades de vuelo de tiro aire-tierra. Respecto a los aviones F-5, se está considerado que participen 2 aeronaves, es posible que puedan participar 3, y lo estamos considerando como el Tigre, el agrupamiento de maniobra Tigre. Soy la teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, Melanie César Camacho. Actualmente me encuentro en la Escuela Militar de Aviación y ahorita estamos formando parte del agrupamiento aéreo para participar en la parada aérea en este 16 de septiembre, como parte del agrupamiento aéreo. En la Fuerza Aérea tenemos una escuela, está el Colegio del Aire, perteneciente al Sistema Educativo Militar. Dependiente de eso está la Escuela Militar de Aviación. Ingresé a la Escuela Militar de Aviación como discente.
Estuve 4 años en formación, a través de la formación de diferentes alas de, aeronaves de la fija, y posterior de graduada fui incorporada a diferentes unidades hasta llegar a hoy a la Escuela Militar de Aviación para formar parte del agrupamiento del desfile aéreo. Y de gradua, bueno, desde la escuela, con Armaki, con Pilatus en la escuela. Graduada, posterior de subteniente volví a volar Pilatus, después volé T6, estuve un rato, un año escaso en casa, y posterior, ahorita otra vez estoy volando Pilatus en la Escuela Militar de Aviación. Tengo la satisfacción y el orgullo de pertenecer al Escuadrón Avanzado de la Escuela Militar de Aviación, formando a personal de cadetes para que algún día se desempeñen como futuros oficiales. Y el objetivo de la instrucción del Pilatus es demandar y poder explotar las habilidades del discente. Por ejemplo, más habilidades de coordinación, mejorar el adiestramiento en el aspecto de incrementar las habilidades para poder llevar a cabo las operaciones. En la escuela, principalmente, iniciamos con lo del adiestramiento básico de transición, lo que empieza un piloto normal, empezar vuelo recto nivelado, virajes de las diferentes clases, y vamos incrementando, empezamos de lo básico a lo difícil, y vamos incrementando para empezar con los despegues de aterrizajes, y posterior, ya que el cadete pueda tener una completa maniobrabilidad por sí solo, empiezan con las fases de adiestramiento más demandantes. Entonces ya empezamos con ala táctica, ala combatiente, vuelos de acrobacia, la simulación de tiro a aire, pero en frío,